La Procuraduría General de Justicia Capitalina dio a conocer que los hombres de 59 y 60 años, implicados en la muerte de un elemento del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México el 8 de junio pasado, fueron vinculados a proceso por un juez de control. Tras cumplimentarse las respectivas órdenes de aprehensión durante la audiencia, el juzgador calificó como legales las detenciones, les dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Lo anterior, luego de que trabajos de inteligencia de agentes de la Policía de Investigación acreditaron que el sujeto de 59 años fungió como autor material del homicidio y el otro hombre como su cómplice. Ambos imputados cuentan con antecedentes penales, el de 59 por robo a transeúnte con violencia en 2016 y el copartícipe por portación de arma prohibida en 1991, por lesiones calificadas en 1999 y. Por robo simple en 1996 y 2014, la Procuraduría Capitalina continuará con el proceso de los implicados sin trastocar las medidas precautorias dictadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Sentencian a un hombre por delincuencia organizada en Estado de México en más información, el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, PGR, obtuvo sentencia condenatoria de 18 años de prisión contra Emilio M. por el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud y tráfico de indocumentados. En un comunicado, la PGR señaló que con los elementos de prueba obtenidos por el representante social de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, seguido, el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México al dictar sentencia condenatoria, también le impuso a Emilio, M. 5250 días multa. El ahora sentenciado fue detenido por elementos de la Policía Federal en un hotel ubicado en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, en octubre de 2010. También puedes leer caen homicidas del bombero Javier García Salinas en la CDMX con información de Notimex. FSR.